¿Qué es la que hay, mi gente? Este es el José y hoy vengo a presentarle un RDTA por la compañía Wotofo, diseñado por Mr. Just Right One. So vamos abajo a presentarle todo lo incluido dentro de la caja. Subimos y hablamos un poquito más del Profile RDTA, Mr. Just Right One, Wotofo. So vamos allá, mi gente. Y aquí tenemos el Profile RDTA por Mr. Just Right One y Wotofo. Hay cosas que ya he estado usando en el contenido de esta caja. So van a ver un par de las bolsitas que ya están abiertas. So esta es la caja en que viene. Aquí tiene todo lo incluido. Sus sellos de autenticidad. Y un poquito de advertencia por ahí. Ahora vamos a ver lo que hay dentro de la caja. Lo primero que encontramos es el manual. También tenemos esta bolsita que contiene algodón. También tenemos esta bolsita donde tiene todos sus repuestos de tornillería. Tenemos las liguillas y tenemos este pin que les voy a enseñar ahorita cómo, donde puedes poner ese pin. También tenemos esta bolsita con sus soguitas de stainless steel. También tenemos esta bolsita que trae los tres diferentes tipos de mesh. Ahí está, para que puedas ver los tipos de mesh que hay. Y aquí tenemos la resistencia. Yo las he estado usando y se las voy a poner otra vez al RDTA. Pero las estoy usando, pero le quiero enseñar la base donde vas a poner la resistencia. También tenemos esta llave Allen. También tenemos esta barrita donde vas a doblar el mesh. Y también tenemos esta chapita que está aquí, que esto va por debajo del RDTA cuando lo vayas a cambiar a RDA. Le voy a estar enseñando más ahorita cómo puedes utilizar esta chapita. Y aquí tenemos el Profile RDTA por Mr. Just Right One y Wotofo. Por arriba tenemos su boquilla de resina. Bastante chévere, viene con esta anillita cuando la vayan a sacar el drip tip. Hay algunos que ya se mantienen ahí pegadas, pero esta por lo menos se sale un poco. Traten que cuando vayan a sacar el drip tip no se le vaya a perder esa anillita que tiene ahí, que hace la combinación con el color del RDTA. También tenemos su liguilla aquí adentro que aguanta el drip tip bastante bien. Por aquí tenemos su entrada de aire y por acá lo mismo, entrada de aire con muchos agujeritos para abrir y cerrar la tapa. Ahora mismo está un poco sellada. Vamos a ver si lo podemos soltar un poco, pero ahí tienen las diferentes entradas de aire. So, así, en esta manera, está abierto completo. Y si le das vuelta, vas dándole vuelta poco a poco, ve cómo va cerrando. Primero cierra la primera fila y después la segunda y tercera fila la va cerrando de dos en dos. Va cerrando así y abre completamente. Aquí tenemos el logo printeado ahí bastante chévere, Profile. Nada más, tenemos el tanque que es 6.2 mililitros de capacidad. Las ventanitas bastante chéveres. Creo que el cristalito aquí es, no sé si es plástico o cristal. Tenemos
por la parte de abajo, profile, botofo. ¿Y cómo vamos a cambiar esta chapita? Lo que le estaba diciendo ahorita. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo primero que vas a hacer para montarlo y hacerlo como un RDA, vas a sacar esta así. Y sacas eso así. Tiene sus soguitas de stainless steel. Vamos a echarlas para el lado. Echarlas para el lado y con la chapita. Este pin también lo puedes cambiar para hacerlos en modo BF. Si quieres usarlo en un squonk, en un mod que sea BF, pues le puedes cambiar esta chapita. Ese pin por el que les enseñé ahorita, ¿dónde está? ¿Dónde está? Míralo aquí. Lo puedes cambiar por ese pin que está ahí adentro y así lo vas a poner en su modo de BF. Y para ponerlo en modo RDA, lo único que tienes que sacar es el tanquecito. Le pones esto aquí, le das vuelta, lo sellas bastante bien y así lo tenemos en RDA. Bastante chévere esa idea que el hombre hizo ahí, pero lo vamos a estar usando en RDTA. Vamos a quitarle esto otra vez y lo ponemos el tanquecito una vez más. 6.2, 6.5 ml de capacidad de líquido este tanquecito, que es bastante. Vamos a sacarle la campana ahora. Y aquí tenemos la campana. Por la parte de adentro tenemos aquí las entradas de aire con los agujeritos ahí bastante chéveres. Tenemos estas dos pestañitas aquí que hace que la campana se quede ahí y pueda girar su entrada de aire. Bastante chévere. Y aquí tenemos la base de construcción. Como pueden ver, tú sabes lo que él hizo al principio, pero como pueden ver es un poquito más grandecito, por la razón que aquí adentro tiene cuatro agujeritos, como pueden ver allá adentro, y ahí es que tú vas a poner las resistencias comerciales, porque puedes usar mesh o puedes usar las resistencias comerciales, las artesanales, perdonan. Y ahí está. Aquí tenemos sus liguillas que aguantan la campana. Tenemos estos tornillitos que están aquí que va a abrir los tornillitos para poder ponerle la resistencia. Los tornillitos se sienten bastante bien, un poquito pequeños, pero se sienten bastante bien ahí como abren y cierran. Vamos a dejarlas abiertas porque vamos a estar poniéndole la resistencia. Rapidito. Ahí está. Tiene el mismo mecanismo que los otros profiles, pero esta basecita más ancha, como dije. Y si quieres utilizarlo en mesh, tiene este agujerito, este tornillito aquí por el lado. Y esto es lo que hace que abra el clamp ese que tiene para pinchar sus mallas. Y ahí adentro tienen estos cuatro agujeritos, que es donde vas a poner las mallitas, pero si ven, son como cuadrados, no son exactamente redondos como la soguita, y eso hace que ayude para que el líquido suba mejor por esa soguita. Vas a poner tu soguita ahí y ve como les digo. Está redondito la soguita y pues tiene todavía por los laditos, tiene espacio para que el líquido fluya bastante bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Y tengan cuidado con estas soguitas, si las tocas mucho, estas soguitas tienden tú sabes, a separarse. Con cuidadito, siempre tengan cuidado
ponerlas adentro de los agujeritos estos, vamos a encontrar, ve que ya esa se está separando un poco. So, vamos a poner la última soguita donde va. Ahí está. Y aquí en esta esquinita tenemos un agujerito pequeño. Y en este agujerito es que tú vas a echarle el líquido para llenar su tanque. Este rotito que está aquí es para cuando eches el líquido, el aire escape y no tengas problema en llenar el tanquecito. So, déjame buscar un mod para empezar a montar este RDTA. So, vamos a ponerle la resistencia. Esta resistencia, como dije, ya yo la había usado. Es sencillo usarla. Lo pones ahí. Facilito. Lo pones en el otro, en los otros agujeros rápido. Bastante sencillo ponerlo. Déjame abrir este tornillito un poquito más. Ahí es que lo quieres poner. Vamos a cerrarlo aquí rápido. Tengan cuidado con estos tornillitos, que estos tornillitos se pueden, la cabecita se les puede dañar rápido. Y ahí más o menos quieres poner estas las resistencias. Ahora vamos a quitarle, a ver si tiene algunos puntos calientes que hay que sacarle. No. Vamos a esperar que enfríe eso un poco. Y vamos a ponerle su algodoncito. Ya tiene sus resistencias puestas, el algodón puesto, un poquito. Ahí perfecto como me gusta, pero está puesta ahí bastante chévere. Siempre recuerden que no vayan a tapar este agujerito donde vas a introducir el líquido con el algodón. So, vamos a echarle un poquito de quesito guava por EMB y fucking out with the Batman. Y así de sencillo es que tú vas a echarle el líquido al tanque. Tengan cuidado, ve cómo estoy haciendo. Las puntitas de estas botellas, tienes que buscarle el juego y echarle el líquido con calma antes que se te haga reguero como yo estoy haciendo ahí ahora. Deberían de hacer este agujerito un poquitito más grande. Como pueden ver, estoy haciendo tremendo reguero aquí. Ahí estamos, mi gente. Vamos a echarle un poquito por encima la resistencia. Un poquito por encima del algodón. Vamos a hacer un embarre aquí, ya ustedes saben. Un embarre brutal, pero eso no es nada. Vamos a seguir con esto como es. Ahí lo tenemos, mi gente. El Profile RDTA por Mr. Just Right One y Wotofo. Vamos arriba a hablar un poquito más de este RDTA. Y concluimos este video. Vamos allá, mi gente. Y ahí les presenté el Profile RDTA por Mr. Just Right One, Wotofo. ¿Qué les puedo decir de este RDTA? De verdad que bastante chévere la idea que ellos tuvieron en hacerlo RDA y RDTA. La producción de vapor bastante buena. Las nubes intensas, como pueden ver, 6.2 o 6.5 mililitros de capacidad en el tanque. Todos los extras que trae
las cuatro soguitas de stainless steel más las dos extras, todas las liguillas extras, el pin para poder cambiarlo a cuando lo tengas en RDA, lo puedes cambiar en modo de squat, en modo BF. La opción que tiene para usar resistencias comerciales y también resistencias artesanales y la resistencia de mesh. Bastante chévere la idea. La base de construcción súper fácil de poner, tú sabes, las mallas y también poner la resistencia. Wiquea bastante bien. Lo tengo en 90, 90 watts ahora mismo. Bastante bueno el sabor que produce este RDA. El color que trae, bastante chévere. Me gusta que el Drip Tip tiene la liguita esa que pega con el RDA y esto está aquí. Ya tú sabes, las nubes intensas. El Drip Tip que tiene con la anillita esa, bastante chévere que combina con el RDTA. La construcción bastante buena. Y la producción de vapor. Bastante buena también. Un RDTA bastante bueno. Ya el Mr. Joshua ha sacado bastante, tú sabes, diferentes profiles. Y con esto también la veo. Buen trabajo a Mr. Just Right One y a Botofo. Y esto es lo que les traigo por hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este video. Un saludito a los muchachos del WhatsApp de los Vapor Boricua. Y ustedes saben, mi gente, los martes todo vapor con los Vapors, el show. Y los viernes, los Vapor Boricua Live. Estos momentitos, Gilito está ausente, pero prontito viene. So, con esto las dejo, mi gente. Ya ustedes saben. Hasta la próxima.